Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes desde el pueblo de La Mojonera, tempranito, agradeciéndole a Dios por esta semana que comienza, ya casi quincena. Un saludo a todos los que van a cobrar en la quincena. Bienvenidos sean todos ustedes a esta celebración. Comenzamos desde el pueblo de La Mojonera, dedicada a esta misa a San Salvador y al Sagrado Corazón de Jesús. Reverencia a la cruz. Avanzamos. Ándale, Telésforo, que ya no quieres venir. Telésforo va a salir. Buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta Santa Misa en la que recordamos a nuestro Señor Jesucristo, al Sagrado Corazón de Jesús, que el próximo viernes va a ser la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús en este mes dedicado completamente a Él. Quiero pedir, como todos los días lo estamos haciendo desde ya casi un mes, pidiendo por diferentes enfermedades o situaciones que la gente vive. Hoy quiero pedirle a Dios por todas las personas que tienen algún recuerdo o alguna situación de quemaduras. Aquí en La Mojonera, ustedes saben, esta familia que sufrió tanto, me han preguntado mucha gente por ellos. Hoy los invité, ahorita al final de la misa ellos van a agradecer. Yo les he entregado las ayudas que ustedes han mandado para ellos y ellos van a agradecerles. Van a poder ver a los niños ya. Ahí la llevan Getsemaní y Chago, Santiago, con sus padres, que están muy agradecidos. Así que hoy quiero pedirle a Dios por todas las personas que han salido adelante de una quemadura. Que Dios les bendiga a todos los que tienen alguna cicatriz de una quemadura. Es muy duro para ellos. Yo creo que no sabemos lo que ellos sienten.
Vamos a pedir por todas las personas que están quemadas en su cuerpo, en parte o en todo su cuerpo, que Dios les ayude a llevar una vida más o menos normal y les permita vivir muchos, pero muchos años. Y que no sufran discriminación también. Vamos a pedir por ellos. Pues empezamos nuestra misa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos que, comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto, eso mismo bajo tu guía lo hagamos realidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y Timoteo, hermano nuestro, deseamos a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los cristianos que viven en la provincia de Acaya. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Bendito sea, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre lleno de misericordia y Dios que siempre consuela, el que es quien nos conforta en nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos también confortar con la misma fuerza que recibimos de Dios a los que se encuentran atribulados, porque así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así por medio de Cristo recibimos también un gran consuelo. Por eso, si sufrimos, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, también para consuelo de ustedes, para que puedan soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros soportamos. Tenemos pues una firme esperanza en ustedes, porque sabemos que así como ustedes son nuestros compañeros en el sufrimiento, también lo serán en el consuelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás
Qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás. Qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Junto a aquellos que temen al Señor, y el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando vio Jesús a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos y enseguida comenzó a enseñarles hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos.
puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hay algo en la vida de lo que no podemos escapar. Aunque Dios nos mandó a este mundo a ser felices, sin embargo, como nosotros no somos dioses, ¿y qué quiere decir que no somos dioses? ¿Cuál es la diferencia entre Dios y nosotros? Nosotros no somos eternos. Nosotros no somos omnipotentes. ¿Qué quiere decir eso? No podemos hacer todo como Dios. Nosotros no somos omnipresentes. ¿Qué quiere decir eso? No podemos estar en todos lados como Dios. Nosotros no somos perfectos como Dios es perfecto. Entonces, como nosotros no somos Dios, somos finitos, o sea, tenemos un fin, somos débiles, somos frágiles, nos enfermamos, nos cansamos, sufrimos y morimos. Entonces, como el hombre y la mujer que me está viendo aquí y también los que no me están viendo, la vida, aunque debería de ser y quisiéramos que siempre fuera alegre y feliz, ¿cómo es, señoras y señores que están aquí? ¿Es feliz y hermosa siempre la vida? No, no. La vida es dura, injusta, cruel, brava, difícil de comprender a veces. Porque no es lo mismo, señoras, estarse casando que estar en un hospital cuidando a un hijo o a un hermano, ¿verdad que no es lo mismo? Para nada, padre. No es lo mismo ir a una fiesta de boda que ir a un velorio. Y sin embargo, las dos cosas son parte de la vida. Y yo les quiero decir que Dios sabe de esto y nos prepara para las pruebas. La Biblia nos enseña que todos los santos han pasado por momentos muy crueles de su vida y sin embargo han sido fuertes y han enfrentado lo que la vida les depara y les presenta. Y por eso San Pablo habla de esto, dice, yo Pablo, dice, y Timoteo, que estamos acá, dice, en Corinto, dice, les deseamos la paz y dice, les deseamos y les decimos que el Padre lleno de misericordia, Dios que siempre consuela, dice, Él nos conforta en nuestras tribulaciones para que podamos también confortar con la misma fuerza que recibimos a los que se encuentran atribulados, a los que se encuentran en dificultades. Cuando ustedes, y a mí a veces me caen gordos algunas personas que hacen santos, cuando ustedes y yo vamos a una iglesia y vemos a algunos santos, los pintan bien quitados de la pena. ¿No los han visto a los santos como quitados de la pena? Sonrientes, contentos. Pero todos esos santos que ustedes ven en una iglesia, todos, absolutamente todos, tuvieron momentos muy crueles, muy duros, muy fuertes de enfrentar la vida. Y ahí es donde sacamos a relucir la protección y la fuerza de Dios. Yo ya les he puesto un ejemplo y se los voy a volver hoy a poner. Cuando una señora muy católica o muy católico el Señor muere y su familia es muy católica, se ve la diferencia en la hora del sepelio. Cuando estamos ahí con la caja del muerto ya ahí a un lado del agujero o de la gaveta o del donde lo vayan a poner. ¿Cómo están personas que son muy católicas y que tienen mucha fe en Dios? ¿Cómo están? ¿Y cómo están los que no creen en nada o no conocen a Cristo o nunca se han arrimado a Dios? ¿Cómo están? ¿Hay diferencia o están igual? Hay una gran diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? La serenidad, la fortaleza, la esperanza que tiene el que va a enterrar a su padre, a su madre, a su esposa, a su hijo. Una persona que tiene mucha fe está más tranquilo, más fortalecido y con una esperanza cierta en la resurrección
de su fiel difunto que está allí. Y no está culpando a Dios. Está agradecido con Dios. Aunque le duele, muy profundamente le duele porque se separa de alguien que quiere, sin embargo, tiene mucha fortaleza en su corazón, en su mente, en su mirada, en su manera de decir las cosas. Pero ¿qué tal el que no cree en nada? ¿Cómo está? El que no confía en Dios, el que no lo conoce, ¿cómo está? Enojado, muy triste, desesperado, echándole malo a Dios, ofendiendo a Dios, gritando, ¿por qué me lo quitaste? Yo que te... Falta de esperanza, falta de confianza, falta de fe, falta de amor y falta de obediencia a Dios. Pero miren, luego volvemos a lo mismo. Como en la vida no nos preparamos porque no nos acercamos a Dios, escúchenme. Hay gente que dice, yo no necesito de una religión para creer en Dios. Sí necesitas, mi chulo, para que a ti te den un título de licenciado, de abogado, de dentista, de doctor, de maestro, necesitas ir a la escuela. Aunque tú seas muy capaz y te creas mucho, necesitas ir a una escuela y una universidad para que te den un título y te digan, exactamente, usted sí puede, sí es un dentista porque aquí está su título. Le reconocemos su estudio. Así también usted. Usted puede decir que conoce a Dios y que lo presume y que lo ama y que no necesita de una religión para estar con Dios. Sí necesita, Señor, porque la religión es una escuelita. Cada domingo la misa es una escuelita, es una clasecita. Cada rosario, cada procesión es un formarte, educarte, entender, conocer la palabra de Dios para que cuando llegue la señora que se va a sacar una muela con el dentista, no le digas, ay Dios mío, no, pues a ver, póngase allí, ahorita le voy a poner anestesia. ¿Ustedes irían con alguien que no estudió y que dice que sabe? Pues yo creo que no. ¿Ya que no? Igualmente yo, una persona que dice conocer a Dios, pero no sabe ni los mandamientos se sabe, pues ¿cómo le creemos? Por eso llegan los momentos difíciles de la vida, llegan los momentos crueles, llegan las pruebas y entonces vienen los corajes con Dios y que yo ya no creo en Dios. No, pues es que, oye, Dios te dio la oportunidad de conocerlo y tú no quisiste venir, tú no quisiste estar con Él. Tú no quisiste pertenecer a una religión y por eso ahora no hallas la salida. A mí me llega innumerables personas que no iban a la iglesia. Ahora, gracias a Dios, están yendo o por lo menos ven esta misa y están cambiando. A mí me llegan mucho. Mire, padre, unos los mensajes que me pasan por WhatsApp. Yo tengo personas que me contestan el teléfono por WhatsApp y me pasan algunos mensajes y yo me quedo admirado de cómo. Hay personas que nos escriban y nos dicen, padre, yo cambié 360 grados. Yo era una persona muy majadera, muy metiche, muy envidiosa. Yo era muy grosero, padre, era muy altanero, era muy mal pensado. Ahora que estoy conociendo la misa diaria, el mensaje diario, la homilía diaria, padre, estoy cambiando y estoy conociendo. Y algo que ustedes no me dicen, pero yo les digo, y se están preparando también. Para que cuando lleguen los momentos duros y crueles, injustos de la vida, usted esté preparada, señora. Usted esté preparado. Y entienda que las cosas difíciles de la vida no nos llegan por Dios. Llegan por nuestra debilidad, por nuestra fragilidad, por nuestras carencias, porque no somos dioses, somos seres humanos. Por eso hay un dicho que yo tengo aquí que dice así. Con Dios, el que pierde gana. Con el mundo, solo el que gana es importante. Pero si ustedes pierden, aparentemente ante el mundo, por ejemplo, ustedes que vienen a misa todos los días y que otra gente les dice, pérdida de tiempo. ¿Tú por qué no tienes que hacer? ¿No les han dicho eso? Dice, yo no voy a perder mi tiempo allí, Dios está en todos lados. Sí, ustedes no están perdiendo su tiempo. Cuando ustedes vienen a misa, cuando ustedes vienen a la hora santa, a una peregrinación, a una procesión, a una clase de las cosas de Dios, ustedes no están perdiendo nada. Están aprendiendo y se están preparando para que cuando lleguen los problemas verdaderos de la vida, ustedes van a estar bien preparadas y bien fuertes para que venga lo que venga,
con las manos de Dios salgamos adelante. Y vean, una persona que cree, que confía y que se confía en Dios, sale adelante más fácil y más rápido que una persona que no confía en Dios. A mí me ha tocado ver, me acuerdo mucho, una vez mi abuela se quedó sin dinero. No teníamos dinero para comer ni nada, pobrecita mi abuela. Y le dije, ¿y ahora qué vamos a comer, abuelita? Me dijo, mira, pues ahí Dios dirá. Así era su frase de mi abuela. Si Dios quiere, ahí Dios dirá. Dios nunca nos deja. Y llegaron unas tías allí después, como a las 2 horas, y, ay, mamá, ¿cómo has estado? Mira, te traigo este dinerito. Y me dijo, mira, hijo, ya ves, Dios nunca nos deja. Ya tenemos, vete a comprar unos chicharroncitos y nos echamos unos taquitos ahorita. Y sin embargo, un viejo de esos viejos habladores amargosos que no creen en Dios, que está enojado con Dios y con la iglesia y con todos, nomás no se queda sin dinero, ¿y qué hace? Se enoja y empieza a echar pleitos y gritos y sombrerazos y que ¿dónde está Dios? Y no, que me ayuda y que... Cállese la boca, no sea así diosicón, acérquese a Dios, porque como dice San Pablo, ¿no? Así dice San Pablo, dice, él es quien nos conforta en nuestras tribulaciones para que podamos también confortar con la misma fuerza que recibimos de Dios a los que se encuentran atribulados. Al final, yo siempre he dicho que las cosas de Dios son como un bálsamo de árnica. ¿Para qué se pone la árnica, señoras? A ver, las viejitas les encanta el té de árnica y la pomada de árnica, apestosísima, por cierto. ¿Por qué se la ponen, abuelitas o señoras? ¿El árnica para qué la toman? A mí me dijeron que para desinflamar, ¿o no? Cuando estamos muy empanzonados, tómate un tecito de árnica. Cuando nos sale una bola por ahí, un moretón o algo, ponte árnica, ya está la señora poniéndose. Yo me acuerdo que me ponían la pomada de la tía, ¿se acuerdan de la pomada de la tía? Una que era para caballos, ¿sabe para qué? ¿Sí la conocían o no? ¿Cómo le llaman aquí a esa pomada? Allá en mi pueblo, sí, una pomada, una botezona así que tenía. A ver, deja, vamos a ponerte pomada de la tía, ya estaba. Santo remedio. Santo remedio, caliente, caliente esa pomada, ay Dios mío. Bien caliente que se sentía, pero se curaba uno. Yo así digo que así son las cosas de Dios. Cuando nosotros venimos a una misa, cuando rezamos, cuando escuchamos la palabra de Dios, es una untada de árnica. Nos está preparando Dios el corazón para que cuando llegue un desaire, tristezas, enfermedades, ustedes digan que sea como Dios quiera. Dios dirá. Dios nos va a enseñar el camino, hijo. No te pongas mal, no te alteres. Mira, te corrieron de un trabajo, Dios sabe por qué. Tú no te pongas mal. Dios nos va a abrir camino por otro lado. Yo le voy a pedir a Dios, pero a ver, cabezón, tú también pídele. Todo hoy los jóvenes se lo dejan a las abuelas. Son muy cabezones hoy muchos jóvenes. Ay, tú ve y pídele. Ay, tú ve y reza. Ahí te encargo una oración, prima. Tú lo dicen, son cínicas, dicen. Ay, tú que vas mucho a la iglesia, pídele a Dios por mí. Díganle, no, prima, yo voy mucho. ¿Y tú por qué no vas también a pedir por ti? Porque yo puedo pedirle a Dios y gritarle a Dios por ti. Pero si tú no vas. Si a ti te duele el pie y yo me unto la pomada, ¿quién se cura? Pues la que se puso la pomada. Ni modo que la otra diga, ay, prima, me duele mucho mi pierna. Ponte tu pomada en tu pierna. No va a decir eso, ¿verdad que no? Así también cuando les digan, rézale mucho a Dios por mí. No, ¿cuál rézale? Vente, vamos a rezar. Vamos a hacer una visita al Santísimo. Hijo, vente, te corrieron de tu trabajo. No te agüites, mi hijo, vente. Vamos a decirle a Dios que te abra camino por otro lado y verán qué va a suceder. ¿Eh? Pero eso no lo entendemos. Hasta que la vida nos pega, hasta que la vida nos da un trancazo, un cachetadón, ahora sí, ¡ay, Dios santísimo! Hey, y antes, no, ahorita yo conozco, yo a veces abro el internet y veo cada publicación, sobre todo de algunos jóvenes, echándole tanto malo a Dios, echándole tanto malo a María Santísima, y yo digo, ¿estos jóvenes creen que siempre van a estar jóvenes? ¿Que nunca les va a doler nada?
que nunca les va a pasar nada, que nunca van a sentir soledad, tristeza. Y cuando estén viejos, jorobados, panzones, ciegos, sordos, tullidos, qué tristeza. Ánimo, jovencitos, la vida no es así como ustedes creen que es ahorita, no. ¿Cuánto dura la juventud? ¿Cuánto dura la juventud, señoras y señores? ¿Un suspiro? ¿Verdad que rápido se va la juventud? Es la época más bonita de la vida y la que más rápido se va. Ánimo, hay que prepararnos para que lleguen los trancazos y con pomada, que se llama la presencia de Dios, participando en la iglesia. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Te damos gracias, Señor, por la iglesia. Y te pedimos que la asista siempre con la luz de tu palabra, para que quienes dedican su vida a servir a los demás en tu nombre, no desvíen del camino de la justicia y nunca se cansen de hacer el bien. Te rogamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vocación a la que nos llamas. Te pedimos que con la fuerza del Espíritu Santo nos concedas vivirla plenamente, de tal forma que siempre nos esforcemos por hacerte presente en cada una de nuestras obras. Te rogamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por la caridad con la que nos tratas. Te pedimos humildemente que nos ayudes a tratar de la misma forma a todos nuestros hermanos, sobre todo a los que sufren y soportan injusticias. Te rogamos, Señor. Padre, escúchanos. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu lealtad. Te pedimos que nos ayudes a corresponder a tu amor con sinceridad de corazón y con buenas obras a favor de los que nos rodean y de aquellos que esperan de nosotros. Te rogamos, Señor. Padre, escúchanos. Pidamos a Dios por todas las personas que no se acercan a Dios, que llevan una vida como si fueran a ser eternos. Que Dios les ayude a buscarlo, a encontrarse, a venir a la iglesia, a escuchar su palabra, para llevar una vida agradable a Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor, un momento. Con el vino y con el pan, nuestras penas y
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio, para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable y para nosotros en aumento de nuestra caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias y alabarte, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre y por obra del Espíritu Santo, y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia con la luz del Evangelio y consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo,
con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, el Sagrado Corazón de Jesús, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Nos ponemos de pie. Oremos. Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad en nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a todas las personas que nos ven todos los días, hoy lunes y todos los días que siguen las misas. Yo les agradezco mucho todos sus comentarios, sus ayudas. Ahorita que les dé la bendición, vamos a pedirle a Feliciano y a Beatriz con sus hijos que pasen aquí adelante para agradecerles por los donativos que nos han mandado. Yo ya les di un primer donativo y ya sigue el segundo. Muchísimas gracias por todo lo que mandaron, es para ellos y para ellos va a ser. No se preocupen, que lo tenemos muy claro. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Terminando el canto, van a pasar ellos para despedirse, que tengan para agradecer, que tengan un bonito día. Hasta mañana. Hace unos meses, aquí en La Mojonera, se quemaron una familia completa. Pasen para acá, Feliciano y Beatriz. Hace un tiempo les mandamos un video de agradecimiento por los donativos que llegaron, pero nomás estaba Beatriz y Getsemaní. Pasen que Beatriz y Getsemaní aquí adelante, aquí pónganse adelante. Yo me voy a poner abajo, súbanse aquí. Pero no estaba Feliciano, que es el papá, y Chago, que era monaguillo. Y ellos fueron a Galveston, a la Asociación Civil de Michumau, se llama, ¿verdad que sí? La Fundación, perdón, Fundación. Y ellos atendieron a Getsemaní y a Santiago. Gracias a esa asociación, esos dos niños están vivos. Y gracias a Dios, claro, gracias a Dios, pero gracias a esa asociación. Y bueno, pues ahora ellos... Yo les entregué un primer donativo, ahora les he entregado otro. De todo lo que ustedes nos han mandado, ellos perdieron todo prácticamente y perdieron a 3 de sus hijos, que es lo más duro. Entonces ellos quieren agradecerles. Le voy a pasar el micrófono a Feliciano en esta ocasión para que él les agradezca. Ahí está Chago, adelante, saliendo adelante a pesar de todos los pronósticos en contra de él. Ahí está, Dios quiso. Adelante. Pues no hay palabras para agradecer el tanto gesto que hicieron por nosotros, por sus oraciones, por su apoyo incondicional. A la Fundación Michimao que dio la oportunidad de poder trasladar a Santiago y Getsemaní. Pues gracias a la doctora que tuvo la iniciativa de Chilpancingo para hacer todo lo posible para que ellos fueran trasladados por su estado de gravedad de Santiago, que estaba muy entre la vida y la muerte, pues ya estaba, llegó a un punto de estar en coma. Entonces, pues los doctores que vinieron a hacer el traslado, pues ellos hicieron todo lo posible para que él reaccionara y pues así poder llevarlo, porque no era posible llevarlo en esas condiciones como estaba. Agradecemos pues
su esfuerzo, trabajo, los doctores que los atendieron allá en Galveston, Texas, pues amablemente y con mucho amor y trabajo, pues los cuidaron, los atendieron, las enfermeras, terapeutas también, que estuvieron al tanto en todo momento para que él pudiera pues reaccionar su cuerpo para pues caminar, usar pues los dedos que fueron amputados y muy difícil de moverlos. Aún todavía está en sus terapias para que él logre despertar lo que son sus los músculos de sus pies, de su cuerpo. Y pues agradecemos también a las personas de Estados Unidos que visitaron al hospital a Santiago y a mí, y estuvieron al tanto de nosotros, de las necesidades, principalmente de él, porque pues prácticamente llegamos sin nada, pues él sin ropa, porque pues iba en condiciones muy graves. Agradecemos a las personas, a los grupos de allá de Texas, que estuvieron al tanto de nosotros, que nos llevaron ropa, zapatos, para que él pudiera continuar con sus terapias y de acuerdo a sus necesidades. Agradecemos a todos los que fueron a darle una palabra de aliento, estuvieron orando por nosotros, a todas las personas que pidieron por nosotros, yendo al Santísimo, haciendo misas, sus oraciones, todo. Pues gracias por todo lo que hicieron por nosotros, y pues pues gracias a mucha gente que estuvo orando por nosotros, pues Dios nos escuchó para que Santiago tuviera otra oportunidad de vida, porque eso es lo que Dios estuvo con nosotros en todo momento. Y a las personas que también nos ayudaron demasiado, muchísimas gracias. Dios los bendiga, les multiplique. Y pues al Padre Arturo también agradecemos su apoyo también incondicional, que siempre estuvo con nosotros desde el momento. Estuvo al tanto con todo lo ocurrido. Pues también agradecemos, muchas gracias. Y pues no hay más que decir, simplemente gracias y Dios los bendiga. Gracias por todo. Gracias, Feliciano. Miren, Feliciano ese día del accidente no estaba, por eso pues él está completamente sano de eso, pero es muy duro para él haber perdido a 3 hijos. Ellos son fuertes porque son fuertes, porque ellos les gusta andar en las cosas de Dios. Ellos tenían un coro, eran los que cantaban y servir a Dios leyendo. A Beatriz seguido la ven leyendo. Y pues sus hijos, los dos eran monaguillos, uno falleció, el otro aquí está, Chaco, ya después a ver si vuelve. Y pues eran los dos bebés, ¿verdad? Y por eso ellos han salido adelante, gracias a Dios, sobre todo, que ha sido un gran colchón para ellos. Yo les agradezco los donativos que hicieron, bastantes donativos, gracias a Dios. Yo ya les entregué a ellos la primera parte y la segunda, y ellos han podido salir adelante. Muchas gracias a los que hicieron esos donativos, a los que fueron allá a Galveston. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes también por ser fuertes y ser un testimonio de que se puede salir adelante y de que con la ayuda de Dios es más fácil. Si ustedes no fueran de fe, yo creo que sabréis cómo estarían. Que Dios les ayude mucho, y a salir adelante, Getsemaní y Chago. Para adelante, por sus 3 hermanitos que ya no están, pero ustedes dos tienen que salir adelante y con Beatriz y con Feliciano, adelante. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y denle las gracias a las personas, por favor. Salúdenles, Chago y Getsemaní, por favor. Gracias. Gracias. Voltea al celular. Voltea allá. Gracias a todos por ayudarnos. Dios los bendiga por... Está nerviosa. A ver, Chago. Sí, muchas gracias a todos los enfermeros, doctores, terapeutas que me ayudaron y a las personas que me llevaron ropa, zapatos, que me fueron a visitar a Galveston.
Muchas gracias y Dios los bendiga. Muy bien, Chago. ¿De qué tienes ganas, Chago, que te regale la gente? ¿Quiere regalarte algo? ¿Qué quieres? ¿Qué te hace falta? ¿Por ahorita nada? ¿No? Algo te van a mandar, ya verás. La gente es muy buena. Gracias a todos ustedes, Dios les bendiga. Hay mucha más gente que ayudar, ellos son unos, hay mucha más gente ahí. Y les estamos ayudando. Cuando dicen que el padre Arturo es un dinerero, pediche, no se llena, no me conocen, no saben lo que estamos haciendo en obras sociales y en obras materiales, en los templos. Y qué tristeza que sean así, pero los que me conocen saben lo que soy y yo también a ustedes los conozco y ánimo. Y vamos a seguirles ayudando, ya verán. Gracias a todos, que tengan un bonito día.